otro espectáculo lo que hay aquí en la naturaleza, señores. Chihuahua, cojinúa, tiburones, sábado, vaya afuera, macarela, bluefish. Es increíble, miren para eso. De tira y saca. Engancho una, se me va, se engancha la otra, vaya, una locura. Tuve que poner alambre con un quita vuelta bien chiquitico, porque hay tanto pescado que se le tira a los quita vuelta más grandes porque hacen hace como globito, vaya, burbuja. Entonces, imagínate, el nylon me lo desbarataban, ya metí una pila de cuchara. Tremenda acción. Miren qué rico, miren banano este. Hay de todos ahí en la playa, una locura. Vaya, encontré la acción de verdad. Voy para atrás. Y ven en la segunda ola, ahí donde se ve todos los peces saltando, el tiburón saltando las olas, vaya, eso es increíble. Thank you.
Canela ahora. En la bebita. Tira y saca, como le dije, ya vieron que tiré ahora mismo. Sigue la fiesta. Miren ahí el paje, miren el paje ahí. Miren ahí el paje, ahí mismo, miren, miren. Miren, miren el tiburón, miren el tiburón. Díganme si no es tirisaca, ya lo vieron. Entonces si vieron el tiburón ese por arriba de la ola, surfeando. Cosa más bella. Cambié de señuelo ahora. Le puse uno. Es como un plomo. Una cuchara.
pero como es un plomito, lo puedo lanzar más lejos. El único problema que he tenido, me han dado mucha picada en él, que se me han enganchado, desenganchado mucho para acá. Entonces por eso es que me vieron ahora con la vara para abajo, apuntando para abajo, a ver si los mantenía abajo la hora. Esto es un plomo o un gran pico. Y lo bueno de eso es que puedo lanzarlo bien lejos, porque las manchas de peces se han ido un poquito más lejos. Bueno, me voy a tener que ir en algún momento, pero vaya, no encuentro la fuerza de voluntad con todo lo que hay ahí. Explicarle algo, lo que hice el otro día, estábamos en el grupo hablando de eso y yo fui uno de los que dije que no se debe hacer eso, pero ahora voy a decir por qué en este caso sí se hace. Tengo alambre, ok, después el alambre puse fluorocarbón, ok. La lógica es que estoy usando un hilo braid. Esto aquí, lo pueden ver, es flexible y hace como de muelle, y eso me hacía falta. No puedo poner alambre directo con braid porque no hay muelle. El único muelle entonces sería nada más la vara, pero en todo esto aquí hace falta más muelle para cuando el pescado de esto, un cabezazo, no se suelte. Llevaron a la suerte. Así que vamos.